El ser en el umbral, por Howard Philip Lovecraft. Parte 3. A partir de entonces, fui viendo a Edward cada vez menos. Al principio pasaban hasta 3 semanas sin que sonaran en mi puerta los 3 golpes familiares seguidos de los otros 2. Cuando me visitaba, o cuando muy excepcionalmente iba yo a su casa, era notorio su desinterés por conversar de los temas que hasta entonces nos habían sido comunes. Se mostraba muy reservado para referirse a los estudios esotéricos que antes tan animadamente solía describir y discutir, y nunca mencionaba a su mujer. Esta se veía terriblemente envejecida desde el momento de la boda hasta el extremo que parecía ser la mayor de la pareja. La decisión se había tornado mucho más marcada en su rostro, y una serie de detalles de por sí indescriptibles confluían para darle un aspecto decididamente repulsivo. Esa impresión caló tanto en mi mujer como en mi hijo, por lo que al cabo de poco tiempo dejamos de visitarlos, circunstancia que, según Edward, con su proverbial falta de tacto, provocaba gran alivio en Asenad. De tanto en tanto, los Derby emprendían algún viaje. Por lo general comunicaban que el destino era Europa, pero a veces Edward sugería lugares bastante más lóbregos. Un año después del matrimonio, la gente rumoreaba acerca de los cambios experimentados por Edward. Si bien la variación advertida era de orden fundamentalmente psicológico, las habladurías no pasaban por alto ciertos otros datos de interés. Se decía que en algunas ocasiones, Edward adoptaba conductas en absoluto compatibles con su naturaleza para nada robusta. Se decía, por ejemplo, que, por más que antes de casarse no sabía conducir, ahora se le veía constantemente entrar y salir de Crown & Shield manejando el poderoso Packard de Asenad e introducirse con una envidiable habilidad en el enmarañado tránsito ciudadano. En esos momentos dejaba la impresión de estar regresando de algún sitio o de disponerse a emprender algún viaje, aunque nadie podía establecer ni el sitio de partida ni el de llegada. La gente solo podía asegurar que la mayor parte de las veces se le veía transitar por el camino que llevaba a Innsmouth. Estos cambios no cayeron bien. Para la gente, ahora Edward se parecía mucho a su mujer y al viejo Efraín, al menos en ciertas ocasiones. Otras veces, lo veían regresar muchas horas después de haber salido, con un aspecto ausente y negligentemente tirado sobre el asiento trasero del coche, que era conducido por un chofer especialmente contratado para tal efecto. Quienes le conocían de vieja data reparaban el acentuamiento de la pusilanimidad que desde siempre lo había acompañado. En tanto el rostro de Asenad mostraba un aceleradísimo envejecimiento, el de Edward denotaba una mayor inmadurez, excepto en los pocos momentos en que se teñía con esporádicas manchas de tristeza. Era difícil entenderlo. A esa altura, los Derby prácticamente no frecuentaban los ambientes de universitarios desprejuiciados, no tanto porque tales formas de vida los hubiese hastiados, sino más bien debido a que los estudios e inclinaciones que absorbían su tiempo espantaban incluso a los más osados de aquellos estudiantes. Durante el tercer año de su matrimonio, Edward comenzó a confiarme muy esporádicamente que sentía temor e insatisfacción. De vez en cuando dejaba caer la enigmática observación de que las cosas habían llegado demasiado lejos, y más a menudo se refería a una cierta necesidad de recobrar la identidad. Inicialmente no hice caso de tales manifestaciones, pero como él insistiera con mucho tacto, me animé a hacerle preguntas, sobre todo porque no podía apartar de la memoria lo que había oído a la hija de mi amigo sobre la capacidad de Asenad para dominar por hipnosis a sus compañeras de estudio, quienes sostenían que durante los trances sentían que habitaban otro cuerpo desde el que miraba el suyo propio en otro lugar de la habitación. Edward recibía mis inquisiciones con una mezcla de alarma y tranquilidad, pero llegado hasta cierto punto de la confesión, la cerraba prometiéndome que ya más adelante hablaríamos
sin ninguna clase de obstáculos. Poco después falleció el padre del joven Derby, y entonces no supe que llegaría el momento en que yo me alegraría de que hubiese abandonado este mundo en aquel momento. Edward se sintió lógicamente afectado por la pérdida, pero dentro de una modalidad que solo cabría denominar como normal. Desde su boda, solo había visto a su padre unas pocas veces. A Senad se las había ingeniado para que concentrara en ella toda la necesidad de Edward de volcar en alguien los vínculos familiares. La gente comentaba que en realidad poco le había importado la muerte del padre y asociaban la pérdida del afecto familiar al aumento de la petulancia que ostentaba sentado ante el volante de aquel auto. Mi amigo sintió una profunda necesidad de mudarse a la vieja casa familiar, pero no pudo convencer a Senad, quien manifestó obstinadamente sentirse muy a gusto donde estaba. Los Derby conservaban apenas una amistad, una mujer que también era amiga de mi esposa. Cierta vez le confió que en ocasión de llegar hasta más allá del final de High Street para hacer una visita a los Derby, fue sorprendida al llegar por una de aquellas raudas y ostentas salidas de Edward frente al volante. Se acercó a la puerta, tocó el timbre y acudió la horrible criada para anunciarle que Asenath tampoco se encontraba en la casa. Mientras se retiraba, pudo ver el interior de la casa y junto a la biblioteca de Edward alcanzó a divisar fugazmente un rostro con una indecible expresión de dolor y desesperanza. En principio lo confundió con el de Asenath, pese a lo que habitualmente mostraban los rasgos de la mujer de Edward, pero más tarde la amiga de mi esposa no tuvo dudas de que los ojos de aquel rostro eran sin duda alguna los tristes y melancólicos del propio Edward. Mi amigo aumentó la frecuencia de las visitas y ciertas veces consiguió explayarse sobre algunas de sus enigmáticas afirmaciones. Lo que dijo en esas raras ocasiones no es de fácil credibilidad, ni siquiera en Arkham. Pero la lógica con que volcó entonces las cuestiones esotéricas que lo preocupaban amenazaban con perturbar el equilibrio mental del espectador más sensato. Se refería a siniestras reuniones en lugares apartados, a fantásticas ruinas en el corazón de Maine, bajo las que se encontraban infinitas escaleras que conducían a abismos indescriptibles, a peculiares ángulos que permitían ingresar a otras dimensiones del tiempo y el espacio, a transmutaciones de la personalidad, a otros mundos, a otros espacios y otros tiempos. Para afirmar su discurso, de tanto en tanto me aportaba objetos que me producían una total perplejidad. Eran objetos de extraños colores y texturas, con curvas o planos que escandalizarían a cualquier geometría conocida. Ante mi curiosidad, solo se limitaba a informarme que procedían del exterior y que Asenad era quien sabía cómo conseguirlos. Con voz cargada de temor, solía mencionar al viejo Ephraim White, a quien solo había visto un par de veces en la biblioteca de la universidad. Su miedo giraba en torno a la duda sobre si el viejo se encontraba realmente muerto, en sentido físico y también espiritual. En determinados momentos interrumpía abruptamente su relato, quedando todo él como suspendido en el vacío. Entonces no podía dejar de pensar que la interrupción era obra de Asenath, quien molesta por lo que mi amigo me confesaba, desde la distancia, por algún procedimiento extraordinario, lo dejaba sin habla. Y, efectivamente, algo debió haber sospechado, puesto que poco después sus palabras y miradas hacia mí estaban inequívocamente cargadas de una terrible ferocidad. Derby comenzó a tener enormes dificultades para llegar hasta mi casa. Aunque declarase ir a otro lugar, al encaminarse hacia casa, una fuerza inexplicable lo paralizaba y su mente quedaba en blanco sin poder discernir ya a dónde se dirigía. Solo llegaba hasta mi casa cuando Asenath se hallaba lejos. Lejos dentro de su propio cuerpo, como llegó a decir cierta vez. Pero ella siempre terminaba enterándose de los movimientos de Edward, porque para eso tenía a los criados que vigilaban celosamente los desplazamientos de su marido.
lo cual demuestra que nunca consideró necesario adoptar medidas más contundentes para cortar de cuajo nuestra relación.